Te das cuenta cuando caminas de las preciadas cosas de la vida, esas que no se dejan ver tan fácil. Intentas superar los miedos, salir de la rutina, aquella que nos han creado, ver otra realidad y volar libre. Nos preocupamos de hipotecas, trabajos, dinero, coches, comida, y no de respirar, soñar, disfrutar, ser uno mismo, dejar prejuicios atrás y crear nuestro mundo paralelo. Y como cualquier meta, es un trabajo de crecimiento personal constante. La vida en estos lugares es tranquila, tiene armonía, sentimientos, acercamiento y sobre todo humanidad. Hace tiempo que te busco, el mismo que no te encuentro. Hace tiempo que te leo mis cuentos con los ojos ciegos. Hace tiempo que tus brazos son como dos puertas abiertas. Hace tiempo que no contamos juntitos todas las estrellas. ¡Hey! Yo busco la manera de llegar más tarde a casa, de que tus ojos no se posen en mis ojos. Tú buscas la manera de aplazar las tempestades, congelando los abrazos que sabemos caducados. Puede ser que el tiempo de los dos, puede ser, comience su final, puede ser. No te diré que no, que todo el universo gira. Un, dos, tres. Va a traerme cosas lindas y las voy a aprovechar. Por supuesto, te deseo que te llegue todo lo bueno y lo sepas disfrutar. Por supuesto, que el silencio haga hacernos un gran hueco donde no pueda llegar. El olvido que es un perro que se salta los recuerdos, que te muerde y no te deja pensar. Pedí que verme a ser yo mismo, sin dejar de ser distinto. Pedí que me besara la princesa libertad. Pedí acabar en ese mundo donde todos somos uno y uno mismo ya no está. Pero aún
no estaba preparado y tuve que aprenderlo contrarreloj. Porque aún no estaba preparado y tuve que aprenderlo contrarreloj. ¡Y agüita! Universo escuchó todos mis ruegos y se puso a trabajar. Por supuesto que tú fuiste el obstáculo y el premio, supiste colaborar. Por supuesto que el silencio ha de hacernos un gran hueco donde no pueda llegar. El olvido que es un perro que se salta los recuerdos, que te quema y no te deja pensar. Oh, no, pedí atreverme a ser yo mismo sin dejar de ser distinto. Pedí que me besara la princesa libertad. Pedí acabar en este mundo donde todos somos uno y uno mismo ya no está. Al refugio de Andara. O por aquí puedes ir a todo el circo gracial donde están los mayores picos del macizo. Entonces entras y es como una expansión de todo esto, pero con picos de 2.500 metros. Este es de los pequeñitos, por ejemplo. Y hace una herradura y en el centro de la herradura está el Mancondí. Entonces puedes entrar por aquí a los puertos o por aquí ir al refugio, que es bordeando la montaña. Luego bajas por todo el Alledo hasta Pau de los Lobos, que hemos estado. Una rutilla, bueno, del día. Me fui volando, me fui volando.